Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro inicio de semana con la cápsula de tendencia de los mercados. La semana pasada y finalmente, después de 3 semanas consecutivas de baja, los índices en Estados Unidos lograron registrar un balance positivo, esto para el S&P y el Nasdaq, porque tanto el Dow Jones como el Russell 2000 mantuvieron la tendencia negativa con pequeñas caídas. Los sectores, pues con esto, los sectores que mejor se comportaron durante la semana pasada fueron tecnología y consumo discrecional. Recuerden que la semana pasada tuvimos el reporte trimestral de Nvidia y toda esta expectativa de que fueran muy buenos números y que de hecho así lo fueron, pues jaló a todo el sector de tecnología al alza, luego de que también habíamos tenido 3 semanas consecutivas de estas empresas Big Techs cayendo de manera importante. Junto con este movimiento positivo de consumo discrecional y tecnología, también bienes raíces y telecomunicaciones avanzaron durante la semana y los sectores que tuvieron el peor desempeño en la semana fueron energía. Recuerden que llevamos 2 semanas con el precio del petróleo cayendo. Energía fue el sector que tuvo el peor desempeño en la semana, seguido de consumo básico y salud, dos sectores que normalmente son defensivos con movimientos de baja. En esta ocasión, con movimientos de alza en las growth stocks, pues tuvieron un comportamiento negativo. Europa también rebotando ligeramente, China cayendo nuevamente 2%. En los commodities tuvimos una semana en general positiva. El índice general de commodities subió poquito más del 1%, con un repunte en el oro, la plata y el cobre, y todavía con presión, como les decía, en el petróleo y en algunos componentes de alimentos como el trigo, también retrocediendo durante la semana. Pasando a nuestro heat map, como lo podemos ver aquí, pues se pintó de verde en toda la parte de las growth stocks. Las big techs, que son las que tienen los cuadros más grandes, hacia las que tienen los market caps más grandes, pues destacaron ahí con movimientos importantes. Sin duda, lo que más movió al mercado fue primero Nvidia por el reporte trimestral y luego Tesla. Tesla, la semana pasada habíamos comentado que era la empresa que peor le había ido en la parte de las big techs, cayendo casi el 11%. Prácticamente la semana pasada recuperó por completo ese movimiento que habíamos tenido en la semana anterior. Algunos sectores se vio muy marcado la parte negativa, sobre todo en la parte de salud, en la parte de energía, y algunos bancos todavía ahí tuvieron un movimiento importante a la baja. Los bancos han estado bajo presión con estas bajas de calificación que han tenido por parte de Fitch y por parte de Moody's, y han estado ahí presionados a la baja en las semanas recientes. Esto es muy interesante. Vean, ya con esta baja que hemos tenido, el S&P en este momento registra un balance en lo que va del año positivo del 15%. Pero esto ha sido provocado principalmente por las 7 grandes tecnológicas que llevan 54% en lo que va del año, mientras que el resto del S&P, 480, 493 empresas, llevan apenas el 4%. Esto está muy claro. Todo el movimiento positivo que ha tenido el S&P en lo que va del año se debe más que nada al movimiento de estas Big Techs, todo este movimiento positivo que ha habido con el tema de la inteligencia artificial, pues es lo que ha movido a estas 7. Y fuera de eso, pues el índice realmente lleva apenas un rendimiento del 4%. En cuanto a sectores, hay tres sectores en este momento que nos están marcando, dos, perdón, sobre compra, sobre venta, en la que podemos ver ya oportunidad de entrada. El primero es XLP, que es el consumo básico, que era el que yo les comentaba que había sido de los sectores que peor se había comportado en la semana. Ya está operando en lecturas de sobreventa con el RSI pegado a 30 puntos y ha lateralizado el movimiento en las últimas jornadas. Pudiéramos tener ahí un repunte en este ETF. Y el otro es el de materiales. Materiales también ha tenido varias semanas consecutivas de baja. La semana pasada ya se lateralizó el movimiento y el RSI está empezando a rebotar a partir de los 30 puntos. Fuera de esto, no tenemos todavía ninguno en sobrecompra. Recuerden que hemos tenido 3 semanas de baja, por lo que todavía están muy alejados de marcar sobrecompra. Todavía se les ve recorrido al alza en los sectores que rebotaron la semana pasada y que todavía les queda potencial de movimiento antes de empezar a marcar niveles de sobrecompra. En nuestros índices de sentimiento, el Fear and Greed Index por segunda semana consecutiva se coloca en neutral. Subió un poquito con respecto a la semana pasada. Llevamos 2 semanas en zona neutral después de que habíamos pasado varias semanas en Extreme Greed, un par de semanas en Greed, lleva un par de semanas ahora en neutral. El índice de volatilidad no ha terminado de repuntar. Si bien se colocó momentáneamente arriba de los 17 puntos que le había costado trabajo romper, pues rápido ya se regresó. Ya está operando nuevamente por debajo de los 17 puntos, obviamente muy lejos del promedio móvil de 200 días. Realmente no hemos podido tener un cambio de tendencia en el índice de volatilidad,
que hasta el momento creo que se está acercando al récord de días operando por debajo de 20 puntos sin tener un despunte en las últimas semanas para el índice de volatilidad del VIX. En las posiciones de los hedge funds, después de que habíamos tenido varias semanas con las posiciones cortas reduciéndose, esta semana aumentaron un poquito. Esto pues en virtud del movimiento que hemos estado viendo, que ahorita vamos a ver en la gráfica, aumentaron un poco las posiciones cortas de los hedge funds, sin ser tampoco un movimiento agresivo, ni mucho menos. Vamos a ver si empezamos a ver semanas consecutivas con las posiciones cortas aumentando. Y finalmente, el índice de sentimiento de los inversionistas de retail, pues ha bajado. Llevábamos varias semanas arriba de 40 puntos. La semana pasada bajó a 36. En este momento está en 32 puntos la parte bull. Y la que ha ido aumentando, pues sin duda, ha sido la parte bear. La parte bear hace 4 semanas que estaba en 23%. Hoy está en 35%. Sí ha ido cambiando un poquito el sentimiento de los inversionistas de retail. Ya en las gráficas, el S&P en la semana pasada pues regresó a hacer un pullback. ¿Qué es un pullback? Un pullback es cuando rompe un soporte, en este caso el promedio móvil de 50 días, regresó a probar ese nivel de soporte y no pudo romperlo. Entonces lo confirmó como nivel de resistencia y vino la baja del jueves con la que terminamos la semana. Ahora, para que tengamos una reversión de la tendencia negativa que hemos visto del S&P desde finales de julio, es necesario que por lo menos rompa los 4.460 puntos, que se coloque nuevamente por arriba del promedio móvil de 50 días y que nos registre un máximo por arriba del máximo anterior. Desde ese máximo que vimos en julio, todos los máximos han sido consecutivamente menores, todos los mínimos han sido consecutivamente menores, y esto pues nos está manteniendo por lo pronto en una tendencia negativa de corto plazo. Tendría que romper 4.460 para revertir esta señal. Y ojo, con el movimiento que hemos tenido de junio para acá, pues está apareciendo ahí una formación de hombro, cabeza, hombro en la gráfica diaria del S&P. Esto le da una importancia muy fuerte al soporte colocado entre los 4.320 y los 4.300 puntos. Un rompimiento a la baja de este soporte activaría esta formación de hombro, cabeza, hombro, la cual, pues ya sabemos todos, es una formación usualmente considerada como bear, y sobre todo cuando se presentan máximos, como es el caso. Entonces hay que cuidar mucho ese piso de los 4.300 puntos. Parte de la presión que hemos tenido pues fue el movimiento del bono de 10 años, que llegó a la zona de 4.33, 4.34, incluso algún día llegó a operar intradía en 4.35. Y si ven la gráfica, pueden ver que esta zona pues fue resistencia en octubre del año pasado. De ahí ha empezado a bajar, está ahí tratando de aguantar los 4.20. Creo que para que tengamos una señal más clara de baja, sí tendría que cerrar por debajo de 4.20. Y esto le haría extender el movimiento de caída por lo menos al 4.10, lo cual podría ayudar a las empresas de tecnología. Recuerden que tenemos ahí una correlación inversa de cómo se mueve el rendimiento del bono de 10 años con respecto a las empresas de tecnología. Eso podría ayudar un poquito, pero por el momento está en este punto probando el piso del 4.20. En México, el M bono también llegó a operar arriba de 9.40 momentáneamente, pero vino un movimiento de baja, obedeciendo a la sobrecompra que habíamos en los osciladores y al spread de promedios. Creo que esto se debería de extender por lo menos a la zona de 9.03, 9.05 en el corto plazo. El tipo de cambio ya opera en la zona de mínimos del año, 16.70 llegó a operar el día de hoy. La gran diferencia que tenemos en este momento con respecto al toque que hizo de esta zona en el mes de julio es que en aquella ocasión lo estaba haciendo con lecturas de sobreventa en el RSI. En este momento todavía el RSI está lejos de marcar esa sobreventa, entonces no tenemos esa combinación de piso con lecturas de sobreventa en los osciladores. Tenemos el piso, pero no hay sobreventa. Entonces hay que cuidar mucho ese 16.70. Acuérdense que en el intradía llegó a tocar 16.62 en este movimiento que tuvimos en julio. Entonces esas son nuestras referencias de soporte de corto plazo. Por debajo de esa zona, pues ya tendríamos que volver a ver 16.54, 16.55 en la parte baja de la banda de regresión. Por otro lado, el DXY no ha cambiado la tendencia alcista, sí está operando en una cuña ascendente, pero hasta el momento ha seguido respetando esta tendencia, ya está operando por arriba de los 104 puntos. Habría que cuidar mucho nada más que no regresara por debajo del 103.20, 103.30, y cuidar mucho que no rompa la baja la cuña ascendente, porque sí sería una señal de reversa importante. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.